Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, trabajadores de este poder legislativo ciudadano, ciudadanos presentes y los que nos ven a través de las redes sociales de este Congreso del Estado. Hoy me dirijo a todos ustedes como diputada de esta honorable legislatura, en un momento en el que debemos afrontar un desafío crucial en la salud y el bienestar de nuestros niños y adolescentes. Me encuentro aquí para presentar una iniciativa de suma importancia, la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Quintana Roo. Es un deber fundamental de nuestro Estado garantizar que cada niño y adolescente tenga la oportunidad de disfrutar de una vida plena y saludable. Esto incluye el acceso a una atención médica adecuada y oportuna, especialmente cuando se trata de una enfermedad tan devastadora como el cáncer. Los derechos de nuestros niños están respaldados por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre estos derechos, el derecho a la salud es de vital importancia, ya que afecta directamente su crecimiento físico, mental y emocional. El cáncer infantil es una triste realidad que enfrentamos. Cada año en todo el mundo se diagnostican alrededor de 400,000 casos de cáncer en niños y adolescentes. En México, esta enfermedad se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad infantil. Esto no es solo una estadística, son vidas y sueños truncados. Es fundamental que reconozcamos que el cáncer infantil es un desafío de salud pública que debemos afrontar con determinación y con compasión. Los niños y adolescentes con cáncer merecen la oportunidad de luchar y de vencer esta enfermedad. Esta iniciativa propone 5 medidas concretas. Número 1, la detección temprana, que significa promover el diagnóstico temprano del cáncer en la infancia y la adolescencia. La detección oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Número 2, un acceso universal, que significa garantizar el acceso universal a la atención oncológica integral, que incluye diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico. Esto debe de ser gratuito y de alta calidad. Número 3, apoyo psicosocial y económico. Brindar apoyo psicosocial y económico a las familias de los niños con cáncer, reducir el abandono del tratamiento y mejorar el bienestar emocional. Número 4, investigación científica. Fomentar la investigación científica sobre el cáncer infantil para encontrar soluciones innovadoras y adaptadas a nuestras necesidades locales. Y número 5, la concientización. Sensibilizar a la población sobre el cáncer infantil, difundiendo información precisa y combatiendo los mitos y estigmas que rodean a esta enfermedad. Esta legislación es un paso importante hacia un Quintana Roo más saludable y justo para nuestros niños. El cáncer infantil es una enfermedad que se puede curar si se detecta y trata a tiempo. Debemos unir esfuerzos para superar los obstáculos que enfrentamos, como la falta de recursos, diagnóstico y acceso a la atención médica. Hoy hago un llamado a la solidaridad y a la acción, porque debemos de comprometernos a cuidar de nuestras futuras generaciones. Debemos actuar como una sociedad unida, porque solo juntos podemos garantizar que todos los niños y adolescentes de Quintana Roo tengan la oportunidad de vivir una vida plena y saludable. Les invito a que reflexionemos sobre la importancia de esta iniciativa y a que trabajemos juntos para hacerla realidad.
Los niños de Quintana Roo cuentan con nosotros y no podemos fallarles. Y juntos podemos marcar la diferencia en sus vidas. En Quintana Roo lo damos todo contra el cáncer. Muchas gracias.